Amigos, les voy a mostrar un invento que es muy útil para lugares como, por ejemplo, Argentina, donde hay muchos robos. Fíjense en esto. Son unas, vamos a decir, una especie de riñoneras, hechas así de color piel, muy finitas, en donde uno puede poner dinero, por ejemplo, valores, y se lo ata por debajo de la ropa, incluso por debajo de la ropa interior. Y de esa forma pueden guardar valores de alguna manera evitando un robo. Porque por más que te roben la billetera o por más que te revisen los bolsillos, la persona no detecta nada. Y con ese dispositivo, simplemente llevas tu, a buen recaudo tus valores, digamos. Lo usan mucho, por ejemplo, los jubilados que tienen que ir a cobrar al banco, que a veces van solos. Y que se sabe que los bancos están vigilados por bandas de delincuentes, solamente al efecto de andar robando jubilados, o la famosa entradera, cuando uno va a depositar dinero al banco, pasa eso, que ahí te atracan en la entrada, en la puerta. Y bueno, para evitar eso, se inventaron esos dispositivos. Es un poco complicado porque si el banco no tiene baño, después ¿cómo sacas la plata? Pero bueno, ¿qué va a ser? Es la bolsa o la vida, como decían en la Edad Media. Bueno, acá seguimos, parece, en la Edad Media. Un día vamos a hacer un paralelo entre la Edad Media y la Edad Actual y vamos a ver que es casi lo mismo. O sea, no cambió, la Edad Media no se fue realmente, seguimos estando. Bueno, amigos, eso era una cosa cortita y útil para otros países del mundo que no tengan esta altísima tecnología. Les mando un abrazo.